Bé, doncs ara passarem a fer aquestes connexions de les que us Sí. parlava abans. Jo us demanaré una mica de comprensió per dos aspectes, un per la part tècnica, que sabem què passarà, i l'altre per l'esforç que farà l'ANUR de traducció. Vamos ahora a contactar a Ziad Abu-Kerem de Al-Hukm, es una zona asediada desde el 2012. Es también la zona que conoció un ataque con arma química. El señor Ziad es, como hemos dicho, es el responsable de la comunicación en el Consejo Provincial de los Suburbios de Damasco, pero el Consejo Local de Libre, decimos. Y vamos a contactar con él, intentar صوتي مسموع؟ مسموع تفضل. يسعد مساكم. Buenas tardes. هولا. الحقيقة بيشرفني أكون بهالمسا معكم. تشرفت أنا بزيارة إسبانيا عدة مرات. قصد السياحة. كان لي فيها ذكريات جميلة كثير. Me siento mucho, muy honrado por estar aquí. Me encanta mucho España, donde estuve muchas veces por turismo y también por trabajo. الحقيقة كانت من أجمل البلدان الأوروبية اللي زرتها، يعني ما بنسى أبداً برشلونة وناديها الكتالوني ومدريد والريال والأندلس وعساها الإنسانية. Fue la verdad, visitar España fue uno de los momentos muy importantes para mí. Yo nunca olvidaré ni Barcelona ni su equipo de fútbol, ni Madrid, ni España, ¿verdad? ايه الاندلس طبعا طبعا ما بنسى اسمعها على شواطئ بالما دي مايوركا والفلامينجو والساحلين Tampoco no puede olvidar nadar por las playas de Palma de Mallorca. الحقيقة بإسبانيا لاحظت امتزاج التاريخ المتنوع مع إرادة الحياة البسيطة والسعادة اللي بتملأ الوجوه السياحية والرياضية، يعني مفعمة بالشباب المتجدد، وهذا ما شفته بدول أوروبية ثانية يعني. شو أول كلمة كانت؟ امتزاج شو امتزاج التاريخ طيب. المتنوع مع إرادة الحياة السعيدة. En España fue el país donde él notó la mezcla de sí. la vida con la memoria histórica, la historia. La historia. Y والرياضة والشباب المتجدد مفعم بالمناسبة. El reportaje también, donde todo eso se mezcla con el reportaje, la juventud, el espíritu de deporte. بصراحة هي البلد الأوروبية اللي بتمنى بالمستقبل زورها، أنا والزوج والأولاد. Esto es el país que me gustaría mucho visitar con mi esposa y mis niños. إن شاء الله بعد ما يخلص الكابوس اللي عم نمر فيه. Cuando esa pasadilla pasaba o terminaba, ojalá que venga. طبعا في مقولة عندي في بالي للشاعر الإسباني غارسيا لوركا لحظة إعدامه خلال الحرب الأهلية بيقول ما الإنسان بدون حرية يا ماريانا أخبريني كيف Pues lo que estaba diciendo es que hablando de nosotros está recordando parte de poesía de García Lorca,
durante la guerra civil aquí, diciendo que es la vida sin libertad de niño. ¿Afán? Y de aquí empieza nuestra historia para la libertad. ¿Qué tal eso? ¿Cómo va, Susan? Quiero presentarme a vosotros. Me llamo Mosiada Bucaram, soy ingeniero y ahora estoy trabajando con el ámbito del gobierno local. A través de mis viajes y mi experiencia profesional he ganado muchas skills, competencias de comunicación, y también he aprendido muchas cosas del este y del oeste, y cómo construir relaciones de honesty, esto, no lo Estoy muy feliz de estar aquí para que os llegue a la voz de los civiles sirios que están bajo, aquí en Europa, que están bajo así. Estamos viviendo bajo muchas, estamos tratando muchas riesgos, el asedio, el bombardeo, el terrorismo, pero lo que es más arriesgado para nosotros es el cambio demográfico. Siria, Siria, como sabéis, todos fue el verso, ¿cómo decir? La cuna de las civilizaciones, y también es un país diverso étnicamente, religiosamente y culturalmente. Al llegar al poder del Partido Único, el país fue gobernado por un solo partido y con una autoridad que no respetó a las leyes y la Constitución. Y los sirios estaban desde ahora, desde ahí, castigados. Los castigados, los detenidos de un sistema que no respete a esta diversidad social y cultural. وصارت للأسف سوريا مملكة للصمت والخوف حتى صار اسمها علامة مسجلة سوريا الأسد. Y Siria became a fue ahora es un reino del miedo y del silencio y tenía como leído, ¿no? El nombre la Siria de la Asad ahora. صار في تزاوج بين السلطة والبلد وبلش عملية الانفتاح الاقتصادي وصار في نوع من الحريات الاجتماعية والثقافية المنقوصة من الحرية السياسية اللي هي أساس الشرعية.
durante la época del gobierno del Assad, el hijo, había algunas libertades económicas y sociales, pero faltaba la libertad política, que es el más importante. يعني كان لها دور الحماية في السلطة السياسية وتحالفها المصلحي مع المناطق البرجوازية. طبعا اشتركت في الأحلام. لا يدرسوا. وعن الحرس الأمين. عفوا ترجع بيت الحاسم. أنا صدق. الحرس الأمين. إيه أقوالي على فيك وإيه أقوالي شو؟ لا سجعت بكل الأمور. هو اللي كان له دور حماية هي السلطة السياسية وحالف المصلحي مع حماة البرجوازية. Sí, en la época del Assad el hijo había una alianza entre los guardos antiguos, esto, ¿no? del padre con una élite, con intereses, las personas con intereses económicas de la burguesía. هي صارت نفسها تشتري أصوات الشعب تدخل ضمن مجالس محلية ومجلس الشعب والإدارة التشريعية. Ese clase robó, no, compró las voces de la gente para entrar al Parlamento y los consejos locales. طبعاً فرضت السلطة التنفيذية بالحكم نتيجة إصلاحات إدارية سريعة وصلت بآخر دستور إنه امتدت صلاحيات حامل الدستور فوق السلطة القضائية بتعيين الأعضاء المحكمة الدستورية العليا. ¿Cómo decir? Las autoridades del poder actual llegaron hasta que las poderes ejecutivas del poder actual llegaron hasta que estas poderes del régimen de Assad, el presidente, puede superar el poder de las personas jurídicas. Y llegamos a un momento donde no estamos confrontando solo el régimen de Assad, pero también el extremismo y el caos y las partes. خلت أجهزة الدولة عن خدمة الشعب في الأراضي لأعمل فيها الثورة بشكل كامل قصدت إنهاء أي شكل من أشكال الحياة في مناطق المعارضة. Entonces, el Estado se retiró de las zonas controladas por la oposición, por las zonas rebeldes, como hemos dicho, y ha dejado a la gente sin algún acceso, sin ningún servicio. Como entidades electas, hemos empezado a dar los servicios, hemos dado la prioridad a los servicios
públicos y también a la acción humanitaria. El primer campo que donde hemos trabajado mucho fue la educación en el salud. Y luego la seguridad alimentaria y la acogida de los descansados internos. A través de una paleta de producción de agricultura y de producción humana. También hemos utilizado hemos utilizado la energía alternativa para generar energía y también para sostener a estas actividades de motor. Todo eso, cuando empezamos, fue bajo asedio, estuvimos estudiados sin nada, sin las necesidades básicas de la vida. Pero, عملنا تدوير المخلفات الصناعية والبيولوجية واستخدمناها في الصناعة والزراعة Hemos reciclado la basura, no solo orgánica, pero también todo de plástico, todo, para generar metano, gas de metano, energía para hacer estas actividades de producción agrícola. También hemos intervenido, como mencionado antes, en el ámbito de los registros civiles y también de mortales para conservar los derechos a los ciudadanos. El quinto campo donde trabajamos es la defensa civil y los servicios básicos. Como sanitarios y un enfermito de semillas. También trabajamos para prepararnos para ataques químicos y para responder a algunas urgencias, lo que sea. El quinto ámbito es la mujer los grupos vulnerables. Dicen que las mujeres son la mitad de la sociedad y aquí en nuestras condiciones las mujeres son más del 65% de la sociedad. Y también estamos dando cuenta que tenemos, también estamos ocupando de que las mujeres sean representadas en nuestros consejos a través de comités especiales. También damos servicios a las zonas, personas con deshabilidades, de educación, de apoyo psicológico, de salud y de formación. تأمين مستلزمات مختلفة خاصة الصحية مثل العكاكيز والكراسي والعجزان والبكرة وصور الأطراف الصناعية إذا كان
للسفر؟ طيب حابب نقول من خلال الدخولات المختلفة للأمم المتحدة والأوروبا الشرقية أبدو اندهاش مساعدتهم من الساعة 20 على قيد الحياة. Cuando las delegaciones de las Naciones Unidas entraban por esas zonas incendiadas, siempre ellos estaban miran con extraño que ellos, esas personas, están todavía vivido, sobreviviendo. طبعاً في بالأخص الثورة السورية بنجدش هي ثورة حكم محلي، وهذا الشيء أيضاً الواقع اللي كان لها تجربة متقدمة متميزة بأعباء مناطق سوريا. La verdad es que la revolución sí que es una revolución para el gobierno local y quizás la Ruta Sharqiya, esta zona asediada, es el mejor ejemplo sobre este. Ejercito mucho de la zona de la República. نتيجة حب السوريين للديمقراطية انتخبوا هيئات تمثيلية وانتخبوا مجالس محلية والمجالس المحلية انتخبت مجلس محافظة وصار العمل متكامل عليه رقابة شعبية ورقابة رسمية. Y porque queremos la democracia, hemos elegido un proceso democrático. Los consejos locales, los consejos locales han elegido a los consejos provinciales. Y hay una censura, no, hay un control popular sobre estas entidades. حتى عم تاخذ دور التطوير الثقافي والاجتماعي والسياسي. Esos consejos provinciales ahora gobernan y gobernan en control de los consejos locales, de nivel local y también las direcciones ejecutivas y también tienen un papel social. طبعا هذا اللي بده اياه السوريين بصراحه، بده يضلوا يجسوا فيها هي منهم والهم وقريبه منهم بس معناتها يشتغل على تنميته. Creemos un Estado para nosotros, de nosotros, que respete su, lo que quiere. طبعا نحن نسعى لدولة مدنية ديمقراطية Queremos un Estado democrático. Queremos un Estado y los valores de la ciudadanía donde hay una que respeta la soberanía de los derechos los derechos. Y seguimos así hasta que haya una transición de que haya otro poder y que hay un paz. نشكر كل اللي وقف معنا وجنب قضيتنا الإنسانية العادلة. Muchas gracias a todos y a todos que nos apoyen y apoyen nuestra causa humana justa. Gracias. Jo us proposaria fer-la, perquè a l'altre extrem tenim persones esperant a ser connectades. Si no fa res, he parlat amb el Rubén Vargas, estem aquí. Em diu que tenim temps suficient i fins i tot per presentar la campanya i per acabar a temps. Per tant, jo us animaria a que poguessin fer la propera campanya.
la propia conexión. ¿Tú crees que podemos? Sí, bueno, creo que sí. Vamos a preguntar así. Sí, es muy importante que escuches a esta persona. Es muy especial. Podemos llamarte, por favor. Denunciar este tipo de violencia porque ellas tienen
tiene miedo a estar solas, que están en un país que no es suyo, y todo esto. Lo que más cuesta a la gente es lo lenta que es todo este proceso de reeducación o de mandar a otro sitio. También ahora, por ejemplo, ahora está mucho en las noticias, yo creo que por la ola de frío, las noticias de los refugiados, es la peor ola de frío en Grecia hace décadas, hasta que aquí están diciendo que nunca han tenido un invierno tan largo en muchos años. Pero también tenemos que acordarnos que ahora sí que hay esa crisis en Grecia, pero también hay la crisis también más fuerte de los refugiados que está también en los países vecinos. En el caso de Siria, en Turquía, en Jordania, en Líbano, también esta gente está en una situación, en una mala situación, también esta gente tiene esa incertidumbre. Aquí he conocido a mucha gente que ahora está planteando volver a Siria o Irak o sus países porque ya están cansados de esperar y esperar tanto sin saber dónde van a estar, si van a volver a estar con sus familias o no. También hay muchos familiares que tienen ya las familias en Siria y ya se sienten responsables porque a lo mejor ellos pensaban que vamos a seguir a Europa, llegamos en un mes o dos meses, luego hacemos la reagrupación familiar y ya podremos sacarlos de Siria. Pero no es así, no fue así al final, ya llegan aquí casi un año, la familia de allí en Siria una o otra parte de otra parte de Europa. Ese es uno de los problemas. Hay algunos casos que ahora también, que, por ejemplo, un caso que he escuchado aquí, que me han hablado, que había una familia donde el niño tenía un hijo de 17 años en Alemania, hizo reagrupación familiar para sus padres, pero luego los hijos que tienen 14, 10 y 7 han tenido que quedar aquí porque no podía hacer la reagrupación para los hijos, solo tienen que ir los padres alemanes para no sé cuántos meses más para sacar los hijos. Entonces ya los padres ya no pueden moverse de aquí, porque no pueden dejar a los niños menores solos. Bueno, es muy, muy difícil. No sé si hay alguna pregunta, porque no sé si también lo que decía. Muchas gracias. Muchas gracias, hombre, que me muy importante. Vale, nos vamos a la pipa porque vamos a coger otra llamada. La tragedia de Alepo no fue solo en la fase del asedio.
El problema, la mayoría del problema fue el bombardeo que fue intensivo en los países. Es que no había seguridad, fue la ausencia de eso, fue el problema más grande para ellos. El bombardeo siempre, el resuelto de resultado del bombardeo fue siempre víctimas o muertos en docenas o heridos. Yeah.
también objeto, algún barrio, o estaban heridos también y los fueron. Lo que estoy diciendo es que quiere llegar a vosotros a la audiencia, que es su mensaje de futuro. Sociedad civil como el pueblo de Cataluña de hacer presión sobre nuestros representantes del movimiento para que haya presión también a los partes del conflicto en Siria para que la violencia pare. La libertad y la democracia. Doctor Sánchez, ¿qué quiere decir?